Recordó Leonardo de la Prida que se trató de un hecho inusitado y excepcional. Hubo, agregó, una serie de condiciones que permitieron la ocurrencia de un fenómeno que no se había registrado hacía 70 años en la zona. Una luminosidad muy fuerte, el mar calmo que permitió este desarrollo mayor de este alexandrum catenella, que es justamente el tipo de alga que se desarrolla. Creemos primero que nada, y no hay que olvidar, que no hubo ningún fallecido, ningún intoxicado grave. Y eso tuvo que ver con la gestión que se hizo como gobierno para prevenir, que fue lo más importante. La autoridad dijo que de manera rápida, además, se logró llegar con ayuda a 6.500 familias y que la entrega errónea de algunos bonos no empaña el esfuerzo desarrollado. ¿Se pagaron algunos bonos mal? ¿Se pagaron algunos bonos mal? Sí, 10 bonos por ahí, 11 bonos por allá, en un universo de 6.500 es algo así como el 0,1%. La misma Contraloría General de la República en su informe ha reconocido de que nosotros como Gobierno Regional de los Lagos hemos aprendido de esta última experiencia, que hemos hecho mucho mejor la gestión que en la crisis anterior del volcán Calbuco, porque el volcán Calbuco puede haber sido más grande la fumarola, pero fue mucho menos la cantidad de gente afectada. Estamos hablando 200, 300 personas y no 6.500. De la Prida aseguró que los funcionarios públicos que recibieron bonos que no les correspondía devolvieron los dineros. Y ahora se va a iniciar, dijo, la entrega de un informe a Contraloría.